que me da. Palabras de bienvenida por el director de la galería, lo va a pedir al señor Héctor González si gusta venir y darle la bienvenida formalmente a todas las personas. Tenemos un orgullo, ¿no?, de presentar a dos artistas que nos han acompañado. Uno de ellos, pues, ya es muy conocido aquí en la zona de Santana, porque fue uno de los pioneros de la Villa del Arte aquí en Santana, por los que no se conocen. La Villa del Arte tiene aproximadamente unos 16, 17 años, probablemente ellos me van a corregir, pero ellos fueron los pioneros que empezaron el proyecto aquí en la Tercera, y en la calle Segunda y Broadway, que era lo que es el Santora ahorita en estos momentos. Entonces, pues ellos, Enrique ha siempre revolucionado, ¿no?, tratando de traer y apoyar y enseñar la cultura, más que todo mexicana, porque él es de México. Entonces, siempre trayendo ese proyecto, yendo de aquí para allá y trabajando. Entonces, ahorita es un orgullo presentarlo porque, pues, nos ha apoyado siempre aquí en la galería. Y también tenemos a Arturo Martínez, que es uno de los que se han integrado últimamente a nuestros proyectos, y con sus pinturas, pues, nos pueden reflejar mucho y enseñar mucho de lo que es la cultura mexicana, latina, con los colores que muchas veces se nos olvida, ¿no?, lo que es nuestra tierra, de dónde venimos, de qué estamos hechos, ¿no?, esos sabores, esos colores. Y pues con su música también nos apoyan y nos dan esa vida, ¿no?, de dónde somos. Y por eso, pues, gracias por venir y disfruten este arte. Ojalá y lo puedan, tengan tiempo de verlo. Y disfruten la comida y todos los bailes también. Muchísimas gracias. Latinos de nuestro corazón.